gotta keep them separated. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alonso Gurmendi, soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Pacífico y esta vez Enfoque me ha pedido que participe en Historia Bélica para hablar un poquito de los orígenes, la historia, qué cosa es el derecho a la guerra. Entonces yo quería empezar un poco, quizás un poquito más desde el pasado, a explicar de dónde es que nace esta necesidad de regular la guerra. Siempre todas las poblaciones, todos los pueblos han tenido alguna serie de reglas para cómo se comportan en caso de enfrentamientos bélicos. Lo que nosotros llamamos derecho a la guerra tiene sus orígenes más antiguos, como por el siglo V después de Cristo, cuando empieza la Edad Media y los teóricos cristianos tienen que darse con la sorpresa de que los pueblos bárbaros van a invadir y el cristianismo planteaba el pacifismo absoluto. Entonces, si alguien te golpea en la mejilla derecha, dale la izquierda. Eso iba a ocasionar que la cultura católica se extinga, porque no podía resistir la invasión de ningún pueblo bárbaro. Entonces, para poder resistir estas invasiones, teóricos como San Agustín empiezan a plantear la idea de que el cristianismo no prohíbe la guerra, sino más bien prohíbe la guerra injusta. La guerra para defender la fe es aceptable. Y empieza unos 1000 años de teoría sobre la guerra justa, cuando una parte tiene la justicia de su lado, determinado por el Papa, recibe una serie de derechos y atribuciones para imponérsela sobre el injusto. Entonces el lado justo tiene derecho a hacer la guerra contra el injusto. Pero eso cambia un poco ya cuando se descubre América. Se descubre América y los españoles se dan con la existencia de los incas, de los aztecas, de los pueblos indígenas americanos, y resulta pues que la justicia de la causa católica normalmente era determinada porque uno es infiel y el otro es católico. Los musulmanes durante las cruzadas no eran justos porque no defendían la Biblia. Un teórico español de la Universidad de Salamanca, Francisco Vitoria, dice: esto no tiene mucho sentido en el caso de los pueblos indígenas americanos porque ellos no han tenido oportunidad de conocer la Biblia, la doctrina cristiana. Entonces plantea el problema de qué ocurre cuando dos partes en un conflicto tienen ambos una causa justa. Entonces, ambos lados, en teoría, reciben atribuciones semejantes. Y empezamos ahí, en ese momento, a sembrar los orígenes del derecho a la guerra que tenemos ahora. El derecho de los conflictos armados, el derecho internacional humanitario, como también se le llama. Hoy en día parte de la noción de que no importa quién inicia una guerra, la regulación y los derechos de las partes en ese conflicto son iguales. Entonces, no importa qué tan injusto pueda ser un lado, igual tiene que cumplir este cúmulo de limitaciones de no atacar civiles, de no matar heridos, de salvar a las personas que caen en el mar después de un naufragio, etcétera, etcétera. Entonces lo que sí voy a hablar ahora es examinar cómo es que evolucionan estos principios que se aplican igual a ambos lados de un conflicto. Si seguimos la historia de la regulación de los conflictos armados, hay un punto de quiebre hasta 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de lo que ocurre en la guerra, de toda esta incredulidad ante lo cruel que fue, los estados deciden reunirse
a raíz de principios humanitarios que venían desde la época del rey Dunant y la Cruz Roja a fines del siglo XIX, que crean las primeras convenciones de Ginebra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los estados se dan cuenta de que hay que actualizar esta serie de tratados que se han ido creando a partir de fines del siglo XIX para adaptarlo a la nueva realidad de la guerra moderna. Entonces un poco como que pasamos del derecho de la guerra, de la teoría, de los libros, de la costumbre, pasamos a un mundo de tratados. Este mundo de tratados empieza, como dije, con Henri Dunant. Henri Dunant es un comerciante que estaba caminando por la zona de Solferino y se topó con la batalla de Solferino a finales del siglo XIX y presenció los horrores de la guerra. Y se dio cuenta de que muchas personas estaban siendo abandonadas en el campo, estaban muriendo en el campo, porque el otro bando no quería ayudarlas y quería dejar que se mueran. Él entonces inició con la gente de la localidad una campaña para proteger para curar a estas personas heridas, sin importar a qué bando pertenecían. Ese fue el origen de la Cruz Roja. A raíz de la creación de la Cruz Roja y de los principios que luego fueron negociados en las convenciones de Ginebra y de La Haya de 1907 y 1899, se crea esta idea de que en la guerra tiene que haber reglas aplicables iguales a ambos lados para humanizar en el mayor grado posible esta realidad violenta. Entonces se crea una serie de principios. El principio de no atacar civiles, que es el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, que los voy a mencionar en un momento. Toda esta regulación, como digo, entra en crisis en la Segunda Guerra Mundial. Los estados se dan cuenta que es necesario hacer una reforma. Esta reforma llega con las convenciones de Ginebra de 1949, que es el régimen actual que tenemos, salvo adiciones de los protocolos adicionales de 1977. Ese es el régimen que tenemos ahorita. Este régimen que hemos establecido en 1949 con las cuatro convenciones de Ginebra divide a la guerra, bueno, para empezar, deja de llamar a la guerra como guerra, le empieza a llamar conflicto armado, y divide los conflictos armados en dos tipos: un conflicto armado internacional y un conflicto armado no internacional. El conflicto armado internacional es el conflicto que enfrenta dos estados, dos entes soberanos. Y el conflicto armado no internacional es el que enfrenta a un estado con un ente no estatal o entre dos grupos armados no estatales entre sí. La regulación varía de forma importante si se trata de un conflicto armado internacional o un conflicto armado no internacional. Para el conflicto armado internacional son aplicables las cuatro convenciones de Ginebra en su totalidad, una aplicable a la guerra en tierra, otra aplicable a la guerra en mar, otra aplicable a los prisioneros de guerra y otra aplicable a los civiles en tiempo de guerra. Todas estas convenciones tienen un artículo, que se llama el artículo común 3, que señala cuáles son las condiciones mínimas para casos en donde no se trate de un conflicto armado internacional, sino un conflicto armado no internacional. Esta regulación no plantea otorgar la totalidad de las cuatro convenciones de los derechos y obligaciones de las cuatro convenciones de Ginebra a los conflictos no internacionales en la medida en que involucran un estado, un ente no estatal, que puede ser un grupo insurgente, un grupo terrorista, un grupo guerrillero, un grupo subversivo, etc. Para no otorgarle todas estas atribuciones, se creó un artículo que establecía mínimos indispensables que había que cumplir en este tiempo, que es el artículo común 3. ¿Cuál es la principal diferencia? Y eso es un tema que suele ser discutido en el Perú bastante, que en los conflictos armados internacionales, con la totalidad de las disposiciones del derecho a la guerra aplicables, hay una cuestión que se llama la inmunidad de combate. Los estados, cuando se enfrentan a una guerra, no tienen la obligación, o perdón, no tienen la aplicación de sus derechos penales a sus propios ejércitos. Entonces, por ejemplo, un soldado del Perú que mata a un soldado chileno en la guerra con Chile no comete asesinato en Chile, y viceversa. Se suspende la aplicación de ese derecho. Entonces, el lado estatal, los lados estatales, tienen inmunidad de combate. Esta inmunidad no se transmite, justamente por lo que no se aplican las cuatro convenciones enteras,
a los convenios, a los conflictos armados no internacionales, en donde la parte no estatal no recibe inmunidad de combates, es decir, no recibe estatus de beligerancia, no recibe un derecho a entablar guerra, y se ve regida por el derecho doméstico y los derechos humanos, interpretados a la luz del derecho internacional humanitario. Que es un debate bastante común en el Perú sobre la noción de conflicto armado, sobre si otorga o no beligerancia al conflicto armado no internacional. Y bueno, algunos principios generales del derecho internacional humanitario, para ir terminando, es que tiene que haber distinción, proporcionalidad y humanidad. Por distinción me refiero a que ninguna parte en un conflicto armado, sea internacional o interno, puede atacar directamente a civiles. Tiene que necesariamente atacar solamente a las personas que estén participando activamente en el conflicto. Por proporcionalidad, me refiero a que ningún ataque dirigido a combatientes puede generar un costo colateral en vidas humanas desproporcionado a la ventaja militar que se obtiene. Es decir, en un conflicto armado no partimos de un estándar de que no van a haber bajas civiles. Vamos a partir de un estándar en donde hay un número aceptable, proporcional, de bajas civiles. Disparar contra un colegio porque hay una metralleta almacenada ahí no es proporcional y es ilegal. En cambio, si en un enfrentamiento entre dos ejércitos hay un civil que está por la zona y y cae víctima del enfrentamiento, podría, dependiendo de las circunstancias, considerarse eso como proporcional y aceptable, siempre y cuando no viole el principio de distinción. Finalmente, el principio de humanidad, que dice que hay que tomar todas las precauciones posibles para evitar crueldades, para evitar que los principios de la conciencia de la humanidad sean violados. Todos estos tres principios se basan en un principio superior, que es el de la necesidad militar. Toda aquella acción que un bando haga en un conflicto armado tiene que estar dirigida a el esfuerzo bélico en sí. No se puede disparar por disparar. Tiene que ser porque esa acción que vamos a tomar tiene por fin detener la guerra, lo que significa que haya, en teoría, que va a haber paz. Esos son los cuatro principios principales del derecho internacional humanitario. Y bueno, creo que ese es un resumen bastante rápido de cientos de años de teoría y derecho de la guerra. Espero que disfruten de Histeria Bélica.